Vamos a ver, pues, video número 2, para que cada quien saque sus propias conclusiones. Podríamos decir, queridos compatriotas de Venezuela, que me escuchan, y de América Latina y nuestros hermanos por Telesur, que esto es apenas una muestra sintética, ganándole tiempo al tiempo, porque estas imágenes y estas denuncias que hacen los ministros, los trabajadores en todo el país, no lo saca, ni CNN no lo sacará jamás. Están desinformando al mundo. Están diciéndole al mundo que hay una insurrección contra Maduro y que Maduro está masacrando al pueblo de Venezuela. Pero tampoco lo van a ver en los medios. Ahí está. 5 camionetas de servicio de Cantv. Eso es lucha política. Eso es vandalismo. Ahí está el acoso ayer de estos grupos que los estamos deteniendo uno por uno. Frente a BTV, ¿dónde está la CIP? ¿Dónde están los periodistas venezolanos que dicen que luchan por la libertad de expresión? ¿Dónde está el Colegio Nacional de Periodistas? ¿O es que están de acuerdo con el ataque a venezolanas de televisión? Todas las madrugadas, todos los días. Ahí está el destrozo en el Zulia de una empresa petrolera venezolana, Petroregional. Ahí está. Ataque fascista contra servicios públicos, instituciones económicas, instituciones de servicio público. Ahí está el Metrobús, mira cómo atacan este Metrobús. Gracias a Dios ya el trabajador había salido, el operador, el chofer y los usuarios. Destrozaron este autobús, sistemas de seguridad, y hemos grabado y estamos buscando a estas personas que destrozaron este Metrobús en Guarena, pues. Mira, ahí viene, está la lucha política, pues. Ahí está, pues. Es Maduro el culpable de esto. ¿Oyeron? Eso es lo que quieren. Ahí está. Miren, mírenlo. Ahí está. La cara quedó clara de los dos. Están siendo buscados en este momento. Ahí estaban los destrozos que ya habían hecho en el metro de Caracas, que ya mostramos y salió, ¿cómo se llama? Padrón, el escritor de novela. Leonardo Padrón salió a cuestionar al muchacho que fue... Casi lo mataron, trabajador del metro de 26 años. Mira, Leonardo Padrón, te lo digo, lo tenía aquí para decírtelo. Ese muchacho no actúa en novelas ni las escribe. Él vive la vida de verdad. Y si tú quieres, Leonardo Padrón, y tienes un poquito de dignidad, que creo que la perdiste hace tiempo, yo cuadro una cita, pon tú el médico que te dé la gana y vaya el trabajador, filmamos el examen médico, para que dejes de mentir y de meterle odio a Venezuela, Leonardo Padrón, y los que a ti te siguen.
que deberían tener un poquito de humanidad. Supuestamente ustedes son artistas y escritores. ¿Cómo te vas a meter con un trabajador, chico? Métete conmigo, como lo haces todos los días. Pero deja quieto a los trabajadores, deja quieto a ese muchacho de 26 años, que casi lo matan, ¿va? Casi lo matan. Acepta el reto, pues. Acepta el reto. Yo designo Hugo Cabeza. Dado que ustedes mienten tanto, yo designo Hugo Cabeza. Para que busque a este muchacho y tú veas los daños que le hicieron a su cuerpo, las marcas que le dejaron, y cómo lleva un collarín que tú dices que no está correctamente puesto. ¿Tú crees que esto es una novela? Esto es ficción, esta es la realidad que ustedes con su odio han creado. Leonardo Padrón, te lo digo, porque me indignó mucho que te metieras con un trabajador del metro. Ya basta de ustedes de despreciarnos. ¿Hasta cuándo nos desprecia? Si no te gusta Venezuela, vete entonces. Pero respeta a los venezolanos, respeta a los trabajadores. Ahí está, pues, te lanzo ese reto. Eso sí, después dices la verdad de los resultados de los exámenes médicos. Y ojalá rectifiques. Y nosotros aplaudiremos tu rectificación y te perdonaremos. Porque es pecado mentir sobre la vida de los demás.